Yo no estoy en medio, ¿no? ¿O estás bien? No, está bien. Yo quiero que tú salgas también. ¿Cuándo peleas tú ahora? ¿Septiembre o finales de este mes? ¿Sí? ¿Dónde? ¿En Miami o qué? No, no sé si es en Miami o en Orlando, Florida. No sé. Aquí, no sé. Ahí no sé de dónde es. Estoy esperando que me confirme la fecha. Ahora sí tengo que hacer 140 libras y 8 rounds. Ya, me subieron unos rounds ya. ¿Sí? ¿Y con quién te van a poner? Todavía no sé con quién me van a poner, pero... estoy diciendo a mi hermana de Carlos, son 8 rounds. Acá. Usted ya estaba mirando la pelea de Andy Cruz. Como que no me impresionó. No me impresionó, es una bestia. Es una bestia. No, pero no le pusieron un tipo que no tiene pegada. Que no tiene pegada, Hugo ese sí pega. Lo que pasa es que pero Hugo sí pega. Oye, pero estaba debutando. Y aparte, pero Hugo sí pega. Debutando un día. Coño, debutando profesional, pero coño, con toda la escuela que tiene. A mí nada más que vi los highlights. Ah, no tenés criterio. No viste la pelea. No viste la pelea. Tengo que ver la pelea, a ver. Contra un mexicano fue, ¿no? Sí. No sé. Sí, pero con esa un mexicano que peleó con David Hay. Ha peleado con Mikey García, con la gente. Nadie lo maquillado. Oye, ¿y se fajó Lara con Andy García o no? Septiembre o octubre. Coño, ¿por qué dijeron que era este weekend? Porque no me leyeron a mí. Si me hubieran leído a mí, se hubieran dado cuenta que no. Dijeron que era... ¿cuándo fue el sábado? No. Estaban peleando las dos monas estas de Jake Paul con Nate Diaz. Nate Diaz ya lo cogieron, nada más que... por el nombre que tiene, pero... Pero está haciendo billete. Ay, no, está tipo... No, pero a mí, Nate Diaz, ¿qué ha hecho? Perdió contra Masvidal, perdió contra McGregor, perdió contra quién más. I mean... También le ganó a McGregor. Ah, no. ¿Cómo no. que no? ¿Le ganó a McGregor la primera pelea? Yo vi la pelea esa. ¿La revancha fue la que perdió? La primera la revancha. Bueno, yo vi la revancha, lució bien mal. Bueno, hoy qué pasa. Bueno, ¿qué dicen de Canelo con Charlo? Una mierda. ¿De pelea? Sí. ¿Te gusta? Porque no es el Charlo. El hermano de él es una mona. El que es bueno ahí es Jermell. El otro no es gran cosa. Jermell es bueno. El otro no es... El otro no... El otro habla mucho y no hace nada. Le cogió miedo a Benavides, le cogió miedo a otro. Pero habla cantidad. Muerto, bro. Apreta la H y ya. Oye, habla mucho y no se faga con nadie. ¿A ti te gusta la pelea? De Canelo contra Jermell. Yeah. Yeah, yo creo que va a ser un peleón. Vamos a ver qué tal viene Canelo. Porque ya dicen que Canelo está viejo. Vamos a ver qué tal viene. El Canelo yo creo que lo va a manquear. Es bueno, pero no está en su peso. Ya Canelo ya está sentado en su peso. No creo que le gane. ¿Qué te... ¿Qué te pareció el debut de Andy Cruz? Ah, super, super estupendo. Lo vi super bien para 10 rounds. Debut. Lo puse en malas condiciones, hace rival poca gente lo han podido poner en malas condiciones. Lo que pasa es que no, ¿sabes? Nos mataba el mismo personaje que no supo rematarlo. Súper bien, yo lo vi. Para mí estuvo bien. Andy aquí va a hacer grandes cosas. Andy tiene el ABC de boxeo muy, muy bien. Tiene buena corta distancia, tiene buena media, tiene buena larga. ¿Te impresionó que debutó a 10 asaltos? Sí, yo siempre supe que él iba a salir bien, pero de esa forma no, nunca me lo imaginé. Fresco los 10 rounds. Tirando dos, pues, primero hasta 10, no se reservó, lo vi bien, para mí estuvo genial el debut. ¿Y la pelea de Robesi en Japón, su primera defensa? Robesi está muy bien y tiene buen equipo de trabajo. Se ve que están trabajando bien con él, la preparación física. Se ve muy sólido Robesi. El mismo Robesi está entre los mejores de su división, mucho. Se ve muy sólido. Y el hecho, tú como boxeador cubano joven, acabado de llegar, el hecho que le hacen una
una trampa. Y no lo dejan subir con la bandera cubana ni con el himno cubano. ¿Qué te pareció eso? Eso es algo que no sé por qué lo hacen. La bandera no es de ellos, la bandera es de nosotros, ¿sabes? La bandera de todos los cubanos que se encuentran luchando en el mundo. No sé por qué lo hicieron, es algo que no tiene explicación. Gracias a Dios Robert salió bien y lo cantó a su manera, pero lo cantó. Y le hizo ver al mundo que la bandera es de nosotros. ¿Cómo te sientes en tu nuevo gimnasio? Súper bien, la verdad me siento genial, el entrenador me entiende, estoy entrenando bien fuerte y pronto de mi otra pelea verá la mejoría. ¿Estás aquí con otro cubano, Ricardo Agüero? ¿Cómo? ¿Y Ricardo dónde está hoy? Ricardo bien, el muchacho es muy, muy sacrificado, muy, muy demasiado sacrificado, está haciendo cosas que tiene que venir de un lugar, aquí, si no tiene transporte, caminando, está muy sacrificado. Y tiene que triunfar obligado, pues, demasiado sacrificado, pero bueno, fue muchacho. Me parece que tienes buenas noticias próximamente. Sí, pronto. Ah, no, me lo dijiste en cámara, fuera de cámara, pero en cámara no me lo vas a decir. No, eso... Ok, yo pensé que... Oye, manda, ya me obliga a no decir nada. Seguir en cosas. Coach, how's him? How's the guy? Good. How is he looking? I love what he buys. I'm just trying to make him a little bit more slick on the inside. You know what I'm saying? He's got good eyes. Not moved so far away from this guy. You know what I mean? Hard worker? Huh? Hard worker? Oh, yeah. Very hard worker. I have to slow him down like Friday because we have nothing coming up for a while. He wants to go. I had to slow him down some because we don't want to peak too early for these fights. So I think he's fighting until September. You see? No me lo dijiste tú, but Coach told me about it. ¿El coach te lo dijo? Yeah. La mayoría no le tiran la.